Y les prometí la semana pasada que pronto hablaríamos también de la andropausia en los hombres. Así que ahora se nos une la doctora Silvia Sánchez del Campo para conversar un poco sobre este tema, ya que casi siempre tocamos el de la menopausia. Y el doctor Isa también nos acompaña aquí. Así que, ¿cómo estamos? Bien. Eh, nada, la andropausia ocurre en los hombres, igual que la mujer ocurre la menopausia, a partir de los 45 años se empieza a, que empieza a disminuir la hormona testosterona, que es la responsable de cuando va disminuyendo, pues los pacientes vengan a, a, a tener muchos muchos problemas, por ejemplo, no solo con la erección, tienen irritabilidad, tienen cambios de ánimo. O sea, igual que nosotras. Igual que nosotras, pero yo creo que ellos son, ellos tienen menos no recursos. No ellos se ponen peor. <laughs> yo creo que ellos Dicen, se ponen peor. No tan malo. Yo creo que ellos lo la de la experiencia. <laughs> yo creo que las mujeres lo tomamos más, más con otra, otra visión, yo creo, más suave. Nos ¿Tú so crees que nosotros lo tomamos más suave que ellos? Porque sí, yo nunca oigo a un hombre que de que Los de la hombres, yo creo que son un poco machistas. Entonces, si no se sienten que la erección eh, es adecuada, si no se sienten que. Por ejemplo, muchas veces con la, con la andropausia, ellos van a referirte que la, la erección no es adecuada, que ya, la, la eyaculación no es de la potencia que la tenían antes, disminuye el volumen de la eyaculación. Y ellos, como son un poco machistas, eso le llama mucho la atención. Nosotros vamos, a, nosotros nos damos cuenta que tenemos otros otros síntomas, pero esperamos más para ir al médico. Los hombres enseguida van por la cosa viril de que no están respondiendo como se supone que esperemos de ellos, y creo que son los primeros en que van a, a la consulta. Sí, eso es verdad. Pero la cosa también que ha cambiado el mundo es el Cialis y la Viagra. Entonces tenemos estas medicinas que los que los hombres te la piden, se la damos y se arregla el problema. Bueno, pero ya pero hay, si el, están el, irritables. Pero el problema llega, el problema de, llega de, que de, cuando de, llegan de, a la casa y si la mujer no quiere. Entonces, ahí es un problema. Y, y es un problema serio. Pero pienso, por ejemplo, lo más importante es que si cualquier hombre tiene estos síntomas, que tiene problemas con la erección, que se siente irritable. Irritable es que, por ejemplo, está peleando con, la, con cualquiera Ajá. sin un motivo específicamente. Muchas veces acompaña de depresión, están deprimidos. Eh... ¿Cuánto menos a qué edad haces eso? Eh, eso depende de, de cada cual, pero a partir de los 45 la, la testosterona empieza a disminuir. No hay y, un tratamiento hormonal para los hombres claro, también. Sí. lo que íbamos a hablar, si Ajá. usted se siente así. Que usted está con irritable, deprimido, tiene problemas con la erección, la eyaculación le ha disminuido un poquito la cantidad, no se siente cómodo, vaya al médico. Porque simplemente nosotros vamos a hacerle la prueba de la testosterona, que va a estar en sangre en los hombres. Entonces, si está disminuida, muchas veces con un poquito de tratamiento con testosterona va a mejorar. Y va a quitarse un poquito la andropausia. O como con la mandamos estrógeno, a los hombres le mandamos la testosterona. Es que no es tanto, pero no, es tanto. no hay tanto Y problema. la testosterona es interesante porque la testosterona de 150 a 1200, dependiendo del laboratorio, pero generalmente 150 a 200, ¿verdad? Que es el número, la referencia. Muchas personas llegan y tal vez no están en 150 porque estos números no están ajustables no están ajustados por edad. No sé si lo has notado en tu hospital, uh -huh. pero nosotros tenemos que ajustarlo. Entonces, una persona que llega con una testosterona de 220, nosotros hay, hay, dos, hay dos tipos de tratamiento ahora que se usan más que todo. Tres tipos, pero en la, en la clínica estamos usando dos, que es una, una, una gel, una, ah, como una crema. Que ¿cómo te, se lo, aplica? ¿Te lo pones un aquí, en, aquí? ¿Verdad? Un, un bombazo, un pump, ¿verdad? Y entonces te lo pones aquí y... Hay veces que lo recomendamos por dos, en los dos lados. Cosa importante, se tiene que dejar secar porque no te puede tocar la camisa porque hay veces te la mancha. La otra cosa es que si tienes un niño pequeño, el niño no puede tocar. La, esto porque se le pasa a la, al niño o a la persona menor, ¿verdad? Eh, la otra que tenemos es una inyección que generalmente se puede dar una vez a la semana o cada dos semanas, uh, dependiendo. ¿verdad? Y hay otra que, es, que los, los urólogos la ponen, que son unos como, como unos, eh, fósforos que se ponen en la piel y se cambian cada tres a seis meses, dependiendo de lo que estás usando. Mira qué bien, eh, ¿no? qué esto... adelantada la ciencia sí. y pensar que tantos hombres que se quedan en la casa con todos esos síntomas y no hacen nada. Y también es importante saber que lo haga bajo prescripción médica, porque también la uh -huh. testosterona tiene efectos indeseables. Las personas que están en tratamiento con testosterona tienen que chequearse la hemoglobina frecuentemente, porque aumenta la hemoglobina, o entonces sea, los glóbulos rojos van a aumentar, y tienen riesgo de trombosis. No todo, hay que ver quién lo necesita, cómo se necesita y la cantidad que necesita. Hacerse su chequeo con su ¿Y médico primario. Sí, y la próstata también, porque ¿Y la, la próstata. Porque si tienes la próstata, el la, el antígeno de la próstata elevada, no puedes usar testosterona. Sí. Es una contraindicación. Y muchas personas la venden en los gimnasios. Incluso ah, una vez no, yo estaba en el gimnasio y vino un señor, mm -hmm. él no sabía que yo era médico, y me dijo, ¿quieres comprar una testosterona? Oh, y le dije, sí, déjame ver. Y me enseñó el pomo, es como los pomos que nosotros recetamos. Qué peligro. Sí, bueno. Entonces, no Y tan... me vendió hasta... Me, no, no me la vendió. Eh, ¿Qué me quería vender hasta la aguja. <laughs> Oye, este, el tema de la andropausia es verdad, no es tan complicado, nosotros tenemos muchos más, pero... Pero sí, hay formas de tratarlo, y me imagino que hay un montón de hombres que están en la casa y no hacen absolutamente nada. Se quedan con esa irritabilidad, irritabilidad y todo ese problema cuando es tan fácil de resolver. Lo mismo que decimos aquí con las mujeres. Siempre que usted tenga síntomas, acuda a su médico primario, hace un chequeo, hace una prueba para confirmar si usted tiene, esta, tiene la andropausia, si necesita testosterona, con mucho gusto. Si no tiene ninguna contraindicación, se le realiza. Lo importante es que, si, lleva, si tiene necesidad, le hacemos el tratamiento. Y la otra cosa es monitorizarlo para saber que todo sigue bien y que ya está mejorando. Ya, tan sencillo como eso. Lo que no es tan sencillo es esta um, anécdota que nos hizo una televidente que yo quería compartir con ustedes, a ver ustedes qué piensan, porque yo me quedé un poco en shock con esta historia. No sé si tenemos la llamada ya preparada por allí. Que, bueno, es una historia en lo, lo que lo preparan, pero es que no quería adelantarlo para que todos lo escuchemos a la misma vez. Y ustedes me van a decir, porque la semana pasada estábamos hablando eh, de la menopausia, de otro tema relacionado a la menopausia. Y nos entró esta llamada. Mi niña, buenas tardes. Estoy mirando tu programa, mi hora favorita, y están hablando de la menopausia. Yo me hago una pregunta, eh, porque me quedo así, tú sabes, que no sé. ¿Cómo pudo ser, cómo pasó lo que pudo ser o fue un regalo de Dios? Mi abuelita, que en paz descanse, tenía 62 años y salió embarazada. Tuvo un niño varón precioso. El niño más lindo que había en la casa era él. Ahora, ¿me puedes explicar qué pasó si ella no tuvo menopausia o si ella... ¿Cómo fue? ¿O oh, fue un milagro de Dios? Bueno, muchas gracias, mi amor. Te llamé para eso porque están hablando de ese tema. Y me recordé en el pasado, mi abuelita a los 62 años, uh, cómo es posible que pueda engendrar a esa edad. Ok, gracias, mi niña. ¿okay? Felicidades por tu show. Gracias, papá. Yo no te puedo explicar, pero aquí a lo mejor ustedes sí. Mira, no sé. eh, generalmente lo importante es que aquellas personas que tienen menopausia son aquellas personas que llevan más de un año sin su periodo menstrual. Entonces, lo que pienso que haya pasado con la abuelita es que puede haber personas, la edad frecuente de la menopausia son desde los 48 a los 52 años. Quiere decir la mayoría de las personas. Siempre hay un por ciento que va fuera de las reglas, que puede tener una menopausia o precoz, que empieza a los 35 años, o tardía, okay. que demora un poquito más. Si su abuelita. Fue tuvo un embarazo a los 62 años, es que se mantuvo menstruando y tuvo una ovulación a aquella, a aquella edad eh, y por supuesto se ovuló en aquel momento, fue que tuvo el embarazo, pero es algo bien... Sería un caso. Si, tuvieras, claro. si tuviéramos hoy en día, fue una rareza, tuviera un premio Guinness por haber sido el embarazo mayor, porque en aquel entonces no había fertilización in vitro, que a veces nosotros hemos tenido embarazos con mujeres de 62 años, porque se le prepara el útero, se le pone hormonas y las ponemos claro, a, a pero... volver ovular. Pero pudo haber sido, y la, la única explicación es que no había tenido menopausia a los 62 años, tuvo una menopausia tardía, sí. pero todo es posible. Ok, entonces... Lo que sí, no traten ser... esto, por favor. <laughs> no. Porque yo creo que tener un hijo a los 62 años... Sí, de todas es maneras, no, difícil, no traten de hacerlo, ¿no? Sí. Pues nada, esto es lo que teníamos preparado para ustedes hoy. Espero que les haya servido la información que les dimos de la culebrilla y ahora de la andropausia, que eso se lo debíamos. Porque si usted se está sintiendo así en casa, no hay necesidad de quedarse en la casa para estar peleando con su mujer, ¿verdad? hay necesidad porque mire cuánto tiene un ejército de gente aquí que lo puede ayudar y ser feliz y tener armonía en su casa. Así que llámenos y díganos si les ha servido estos segmentos con los doctores 305-396-1454. Regreso enseguida, no se me vayan.